Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Buches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. Vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es el BED Project número 50, perdón, 59, 58, 59, 60. Es el número 60. Estamos en el módulo personas, estamos en la fase consultas, está la entrega número 3 de la parte de proveedores. Empecemos entonces. Bueno, tenemos nosotros acá nuestra base de datos de BED Project. Editamos nuestra consulta llamada CS Persona PRB3. Una vez que la editamos, como aquí lo tenemos, clic derecho, vista diseño, ¿qué elementos vamos a dejar presentes en la columna, en las columnas o en la sección Data Query? Vamos a dejar el ID PER, el nombre, el celular, la dirección, el correo y la categoría de provisión. Una vez que tenemos eso, con esa consulta vamos y hacemos la creación del formulario tipo varios elementos. Lo formateamos, como ustedes ya lo conocen, en formato, pues le dicen módulo personas y le dan todos los detalles ya, pues, que ustedes distinguen como son centrado automático, selectores de registro, botones de navegación, barra de desplazamiento, el cuadro de control, el botón de cerrar, el botón de minimizar, maximizar. Luego se remiten a datos. En donde dice permitir agregar, le van a poner no. Donde dice otras, en emergente, le van a decir sí. Respectivamente, ustedes ya conocen ese detalle y van y lo hacen, así como puntualmente lo hemos visto en anteriores videos. Bueno, sobra pues anotar cómo hay que hacerlo porque ustedes ya lo saben hacer. Una vez se termina eso, se le pone colores a las etiquetas. Ya sabemos que es el color verde claro. En el fondo del encabezado del formulario le ponemos marrón 4 y en el detalle le ponemos marrón 4. Después de eso, graduamos los controles que tienen que ver con la sección del detalle, pues en cuanto a que queden pequeños, disminuimos el tipo de la letra de 11 a 10. Establecemos el color negro para toda la fuente y negrilla, y después de eso cuadramos el título que quede proveedores por categoría provisión. Una vez terminado eso, guardamos, le ponemos el nombre FMCS Persona PRB3 y punto. Apenas se termina eso, entonces nos remitimos otra vez aquí a la consulta de selección y en la columna que dice categoría provisión, vamos a pararnos aquí en el criterio y vamos a parametrizar. Entonces le decimos igual. Aquí al 091 le escribimos formulario, doble clic acá, símbolo de exclamación y ponemos FMCS Persona PRB, ahí aparece el 1, entonces doble clic, símbolo de exclamación y ahora aquí simplemente vamos a buscar la lista que tiene que ver con la categoría de provisión. Entonces acá tenemos LST CAT PBS, ahí está. Entonces doble clic y con esto ya queda cuadrada la consulta de selección tomando presente el parámetro de la categoría. Después de que eso está listo, entonces nos vamos a la parte que tiene que ver con el formulario de el principal, que es en este caso FMCS Persona PRB1, y allí vamos a hacer inmediatamente la conexión de ese formulario que se acaba de construir. Entonces, vamos a ubicar el control de la lista categoría provisión, ahí está. Y simplemente aquí le decimos hoja de propiedades, evento, y acá donde dice al hacer un clic, es decir, cuando se haga un clic, pues él tiene que arrojar como resultado de ese formulario dependiendo de lo que uno pueda elegir. Entonces acá le decimos docmd.openfor, entre comillas, FMCS, persona PRB. 3, cierra comillas y lo dejamos de lectura únicamente. Entonces, 1, 2, 3, 4, 4 comillas. Luego seleccionamos ACE FOR, Read Only y termina el proceso ahí. Entonces, acá guardamos, cerramos. A ver. Ya ahí quedó guardado. Vamos a mirar cómo nos fue. Enter, 1, 2, 3. Ay, otra vez. Panel ingreso ahí.
Uno, dos, tres. Ahí está. Entonces, en personas, en consulta, en proveedores. Entonces, cuando activemos acá alimento, pues si hay algo, nos lo muestra, como pudimos ver ahí. Pero si existe otra categoría, por ejemplo, como accesorio, no nos muestra nada. O capacitación tampoco. Dependiendo de cómo vayamos ingresando las personas, va sucediendo la cosa. Entonces, ya tenemos dos servicios montados acá. En cuanto a consultas, ¿sí? Ya tenemos ahí. Aquí dice proveedores por categoría provisión. En el otro simplemente dice proveedores por tipo provisión. Bueno, entonces nos queda pendiente cuadrar lo de la dirección, lo del nombre, lo de la fecha inicial y la fecha final. ¿De acuerdo? Bueno, entonces cerramos acá, cerramos aquí, cerramos aquí, terminamos este video. Los invito a la entrega del próximo video, donde vamos a estar hablando de la parte del nombre y del apellido. Muchas gracias y hasta pronto.